Lo que comenzó como una excursión llevó a tres jóvenes mexicalenses a dar con restos humanos en un rancho del poblado de La Rumorosa. El hallazgo se atribuye a la aplicación Randonáutica, muy popular en los últimos meses. Un sombrero. Uy, si sí huele bien, güey. Puta. Ahí está el cráneo, güey. Sí, ya lo miré, ya lo grabé. Otras botas. Otra bota. En testimonios y videos difundidos en redes sociales, los propios jóvenes comparten que se trata de un juego a través de la aplicación que se utiliza desde el teléfono celular. Al utilizarla, el usuario comparte su ubicación y Randonáutica le ofrece unas coordenadas para explorar prometiendo experiencias paranormales, para explorar prometiendo experiencias paranormales, para explorar prometiendo experiencias paranormales. Yo le conté a él y empezamos a meterle y venimos a... Ajá, pues yo no le creí, pues yo creí que me creí. Guiados por la aplicación, los mexicalenses llegaron hasta un sitio con olores fétidos y constataron la presencia de huesos humanos, así como de un vehículo tipo pickup, por lo que dieron aviso a elementos de la policía municipal, quienes habrían confirmado que se trataba de una persona con reporte de desaparición. ¿No te imaginas? El peligro. ¡Hey! En julio de este año, en Estados Unidos, un grupo de jóvenes que utilizaban la misma aplicación localizaron una maleta que contenía restos humanos de dos personas, situación que destapó un crimen que fue investigado por las autoridades del vecino país. Ay, pero es que era de día ese día, güey. Y esto no es de día, güey. Es que también puede haber víboras, güey. ¿Por qué? Yo quiero ver. Hey, ¿quién va a grabar? Yo estoy grabando ya desde que salí del Mexicali. La ropa está siempre estaba abajo, mire. La ropa siempre estaba abajo, sí, güey. Yo ocupo una llanta. Pero son una pata, mami. Un sombrero. No, uy, sí huele bien culero, güey. Puta. Ahí está el cráneo, güey. Sí, ya lo miré, ya lo grabé. No, ahí adentro. Ya lo grabé, güey. Hey, ocupo. Otra vez el animal. Sí, otra vez escuché lo mismo. Puta la verga, güey. Las botas. Otra bota. Chingo de huesos. Una cucaracha. Mande. Está muerto. Ya ves. No, verga, cine. Pues estoy grabando escondidas. Los policías municipales se están preparando para ir a la búsqueda. Lo vamos a seguir para allá y ahorita vamos a ver qué pasa. Estamos llegando aquí a donde habíamos visto el pickup abandonado. Atrás vienen unos agentes, un agente municipal en labor vertical. Voy a cortar el video ahorita y en cuanto empezamos a subir, porque tenemos que subir un poquito la montaña, voy a continuar grabando para mostrárselos en el video. Yo le conté a él y empezamos a meterle. Ajá, pues yo no le creí, pues yo creí que me creí.
quise venir, pues ya. Cuando venía, sí, cuando tú me gustó, lo encontramos todo completo, ¿tú? Nada, sí estaba como así, como sí, está. Sí, vine el viernes, pero aquí lo encontramos el sábado. Llegamos aquí al lado que está aquí. Pero aquí nos paramos. Pues mira, voy a ocupar hacer tu entrevista. Sí, por escrito, para que me la firmes. Y ya te puedo decir. ¿Cuántos años tienes? No, ¿pero sería una transa la delegación? No, no, aquí te la hago y ya de aquí, si quieres ya, ¿qué puedo decir? Y ya nosotros nos vamos a hacer. Sí, de este. ¿Hasta dónde se metieron ustedes? ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Ajá. Okay. Y mis familiares también aquí estamos estacionando. Acaba de llegar la señora. ¿No te imaginas? El peligro. ¡Hey! ¡Voy! Me pregunto, ¿cómo pasó el picapo hasta acá? Si sí, va, pues que no está como así, no, porque tiene muchos árboles, va. Una rama. Parece, ¿no? Parece una camioneta negra que sacaron la foto.
Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.